Adelante, senador. Gracias, presidente. Con compromiso, las autoridades del Poder Ejecutivo se han presentado y han hecho una explicación referida a este proyecto de ley que tiene media sanción y que los estamos por tratar. Que seguramente harán algunas respuestas, pero dentro de los planteos del senador propinante también hay varias cosas que exceden de esta situación y algunas que me gustaría sí contestarlas para hacer... Estoy en uso de la palabra. Cosas que... Aguante, senador, un minuto. Cosas que me parece que exceden a lo que estamos tratando en esta... Pero también algunas que me gustaría sí, en tono de convivencia y de intentar poner las cosas en claro para que este dictamen salga y que tengamos una buena ley, que hacer algunas aclaraciones. A ver, primero valoro de que el Ejecutivo haya entendido que pese a tener la ley de emergencia que tiene en el último mes del año pasado, pese a tener la ley de administración financiera, nos dice, bueno, Congreso de la Nación, queremos que ustedes estén al tanto y que nos autoricen al avance en la negociación de esta reestructuración de la deuda. Y quiero delimitar concretamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de una parte de la deuda, que a mí me gusta dividir en tres partes, ¿no es cierto? Aquella que estaba bajo legislación argentina, mayoritariamente en pesos, no exclusivamente en pesos. Aquella que está bajo legislación extranjera, en este caso mayoritariamente en otra moneda, en el dólar. Y obviamente aquella que tiene que ver con los organismos internacionales, mayoritariamente Fondo Monetario Internacional. Esta se refiere exclusivamente a aquella que está bajo legislación extranjera, bajo moneda extranjera en su gran magnitud. Ahora, cuando me dicen necesitamos saber los montos y las condiciones, porque en la vez anterior sabíamos. A ver, ahí está el problema. En la vez anterior, en el 16, cuando se estableció este debate y votamos para que el presidente pueda hacer esa renegociación que le parecía imprescindible para salir y terminar con ese default de principio de siglo, estábamos hablando de un problema 10 veces menor, que terminó en 10 veces menor. 10 veces menor. La magnitud del salto de la deuda que ahora, y es contestando a la pregunta del senador, estamos hablando de una deuda de casi de 150.000 millones de dólares. Es la deuda que está bajo legislación extranjera. Ese es el monto que estamos discutiendo. Y por eso estamos discutiendo. Porque en un periodo de tiempo muy breve, es decir, del 16 cuando se entró a los mercados de crédito, hasta el 18 cuando se salió de los mercados de crédito porque nadie nos creyó más nada, en ese tiempo el salto de la deuda en moneda extranjera pasó de ese 15.000 que le habíamos propuesto, más las que estaban emitidos, a 150.000. Esa es la diferencia. Estamos hablando no de ahora darle una autorización al Ejecutivo a que acomode un saldo, como fue el caso de los holdouts. Es que acomode toda la deuda, que es en este caso la deuda en legislación extranjera, que es 10 veces más que el problema que teníamos en el año 2016. Las comisiones están absolutamente claras. Las comisiones son del 0,1% y en eso radica la ley, justamente porque la negociación va a ser muy dura, la negociación va a ser compleja, porque hay que cuidar todos los principios que hacen a una negociación, se delega las facultades en el ministro de Economía para que vaya hacia adelante en la negociación y se delega también las facultades en el jefe de gabinete para que haga las adaptaciones pertinentes. Esa es la situación que estamos, una situación en terapia intensiva, dicho en la frase del presidente de la República, que se da por la siguiente razón. ¿Todos los estados deben? Sí, todos los estados deben. Pero ¿qué ocurre? Cuando los estados deben y tienen que honrar un bono, sea en dólares, sea en pesos, sea en la moneda que le corresponda por el país de origen, la mayoría de los estados, todos, están dentro del mercado de crédito. Entonces, cuando ese bono vence, vuelven al mercado de crédito
y vuelven a colocar otro bono. Y así funciona en la administración financiera de los países. El problema que este gobierno asume fuera del mercado de crédito. Cuando vencen los bonos, todos estos bonos que están venciendo y van a vencer, nadie nos va a volver a prestar. Y no fue por esta acción de gobierno. Entonces, no tiene otro remedio que sentarse a la hora del vencimiento de los bonos, antes de decir no puedo pagar y sabiendo que nadie nos va a volver a prestar, lo que está intentando es de negociar en las mejores condiciones. ¿Cuáles son las mejores condiciones? No lo sabemos. No sabemos si esto va a terminar en una quita, en un plazo, no sabemos. Y le estamos dando las herramientas en tamaña situación delicada al ministro de Economía para que vaya viendo el mercado. Ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Día a día las ofertas se van moviendo y sabemos que tenemos que lograr los mayores porcentajes de adhesión porque, insisto, no tenemos otra alternativa. No podemos salir a pedirle a alguien que nos preste plata para cumplir ese bono. Nadie nos está renovando. Entonces, en conclusión, nosotros desde el bloque pedimos el acompañamiento de esto, de este dictamen que ya tiene media sanción, que nos han explicado con claridad lo que nos pueden explicar y los que saben, hasta dónde nos pueden explicar y hasta dónde saben, en una negociación que va a ser durísima en los próximos 45 días, porque hay que negociar 10 veces más la deuda de lo que se tuvo que negociar en el 2016 y que nosotros acompañamos porque sabíamos que era una herramienta. De manera que, comisiones claras, el monto es 140 y tantos mil millones, es lo que está ahí dando vuelta, en 142 mil millones en moneda extranjera. ¿Cuánto se va a incluir dentro de eso? Dependerá de una negociación, de una de las negociaciones más duras que tiene la historia de nuestro país y donde pretendemos que no nos pase lo que nos pasó a principios de siglo, que entramos en default. Buscamos evitar caer en default. Gracias, presidente.